Bueno, el último juego se llama Todo Ciego. Todo Ciego, ¿vale? Entonces, como el propio nombre indica, vamos a ir con los mismos equipos, los cuatro equipos, pero con los objetos vendados, los ojos, ¿vale? Entonces, he colocado aquí las colchonetas y este sería un campo. Y aquí vamos a colocar los bancos suecos y de militar en el otro campo. Entonces, ustedes guiando con vuestras propias manos y estamos guiando sobre el campo, pues tenéis que intentar atrapar la bandera. ¿Cómo? Hay dos aros, este de aquí rosa y el otro irá en el lado contrario y se van a colocar cinco balones en cada aro. Entonces, antes de empezar cada fase, hay cinco fases, tenemos que dar cinco pasos con los ojos vendados y tres vueltas sobre nosotros mismos. Entonces, quedamos desorientados. Primera regla, si yo voy por el campo y toco con una colchoneta o con un límite del campo, tengo que dar tres pasos en dirección contraria. Si yo voy aquí y toco, doy tres pasos en dirección contraria. Si yo toco a una persona con balón, claro, el objetivo es coger el balón y llevarlo al lado contrario, para al final tener el mayor número de balones, que es el que gana el mini punto de aquí. Si yo toco a una persona con balón, esa persona con balón tiene que ser honesta y decir, me ha tocado el del equipo contrario, y comunicando, peto azul, peto rojo, naranja, sin peto, y soltar el balón en el suelo. Seguimos. Suponiendo que ha un tío de edad, ¿no? No, nosotros vamos a estar viendo desde fuera. No, por favor. Para de volver. Manolo. Las manos así para. Claro. El que no lo cumpla será eliminado. Cuanto menos jugadores tengáis, más complicado te transportar los balones. Segunda regla. Segunda regla. Solo se puede dar un máximo de tres pasos con un balón. ¿Vale? Atento a esto. Solo un máximo de tres pasos con el balón. Si yo doy tres pasos con el balón, ahí está el juego. En ir en silencio y comunicando con tu equipo. Peto azul con balón. Entonces, peto azul sin balón, va, busca aquí, aquí, lo coge y se va a hacer algún lado. ¿Qué más? No se permite el contacto físico agresivo, ¿vale? Si no, no se puede robar el balón. No se puede robar el balón de la mano del contrario, solo interceptando pases, o si yo, por ejemplo, Rubén tiene el balón, ¿cómo voy a hacer? A mí no me da la ¿vale? Pues venga. Rojo con azul aquí. ¿Cómo se llama todo tal que pasa? Pues hablando, cada uno. Claro, estoy con balón aquí. Te va guiando hasta que llega tu compañero. Los sin peto, ¿vale? Rojo y azul aquí, sin peto y naranja aquí, ¿vale? ¿Alguien le falta la rojo y azul aquí, sin peto y naranja aquí? ¿Se le pone bien los petos? Sí, todo el mundo. Ahí, si no, esto es mi peto, mi chico, no me voy a dar, me voy a dar. Tiene que punto a punto. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo claro, pásalo. Ya hay una. ¿Qué pasa?
¡Os quitáis los petos! Pues a la zona contraria. Alberto, un minuto
puntuación? Venga, rápido. Pues rápido. Escuchadme, por favor. Pero rápido. En mi primer juego ha ganado el equipo sin peto. El equipo 4, que es los que están en el club. Sí, 18. En los cuatro reinos ha habido empate entre el equipo rojo y el equipo azul. En el último juego ha ganado el equipo azul. Y en total ha ganado el equipo sin peto. Un aplauso para el equipo. ¡Vamos! Vale, bueno, ya está. Rápidamente, tengo que decir varias cosas.